Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yokoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y esta tarde les doy una cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando a través de las redes sociales de www.proyectoradiomx.com también y en todas las plataformas en las que nos encontramos. Y bueno, también estoy muy contenta porque además de que la semana pasada iniciamos el festejo de nuestro ya quinto piso de edad, también el domingo tuvimos un gran regalo de cumpleaños al tener el campeonato a través del Cruz Azul. Y bueno, todos los que le vamos, ahí también en cabina, a nuestro querido Diego, que amablemente nos acompaña desde cabina en controles. Bueno, ya saben que estamos muy felices y seguimos celebrando. ¿Y qué forma de celebrar? Bueno, compartiendo con ustedes un tema de suma importancia, como la visión infantil. Y en esta tarde vamos a ver algunos datos curiosos de por qué es tan importante o qué debemos de considerar como importante en cuestión de la salud visual de nuestros niños, de nuestros ojos y de su cuidado. Veamos, para empezar, algunos datos curiosos. ¿Sabías tú que pestañeamos cerca de 12 veces por minuto? Efectivamente, no solamente es para hacer ojitos cuando estamos pestañeando, sino porque nuestro ojo requiere que no esté en una sola dirección o fija por más de 20 minutos. Ayer estaba hablando con un oftalmólogo y él me comentaba que últimamente se ha desarrollado mucho, aún en niños pequeños, el síndrome del ojo reseco, y es porque pasamos mucho tiempo frente a un dispositivo electrónico sin mover nuestra mirada. Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que nuestro ojo no se quede lastimado o no se vuelva reseco y sintamos nosotros esa sensación como de tierrita o que nos hace falta agua, aunque estemos nosotros hidratándonos. Segunda curiosidad de nuestros ojos. La vista es una parte tan importante de la vida cotidiana que requiere el uso aproximadamente de la mitad de nuestro cerebro. Imagínate tú, si no tienes bien alimentado el cerebro, no lo tienes bien hidratado, tu visión obviamente se va a ver afectada. Hay ocasiones donde nosotros podemos tener vista cansada o tener borrosa la visión por no estar correctamente alimentados o tener déficit de algunos alimentos indispensables en nuestro cuerpo. Número 3. En el mundo, uno de cada 12 hombres es daltónico. ¿Qué significa? Que todo lo ve en tonalidades grises. Ellos no tienen la bendición, como tú y yo o nuestros hijos, de ver las cosas en color. Entonces, ya hay anteojos especiales, obviamente son costosos, pero ya hay anteojos para que ellos puedan distinguir estos colores. Número 4, cuando se ve a alguien que se ama, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra pareja, alguien que amamos realmente, nuestras pupilas en estado de dilatación pueden llegar casi a un 45%. O sea, la mitad de nuestro ojo se dilata porque estamos sumamente emocionados
obviamente por el sentimiento que tenemos hacia esa persona. Número 5, dentro de todas esas curiosidades que estamos descubriendo de la visión. De todos los músculos de nuestro cuerpo, los músculos que controlan a los ojos son los más activos, porque tenemos nosotros, o tendemos nosotros, a estar viendo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Es más, hay una técnica que se desarrolló en Sudamérica, yo no la he probado, pero hay algunas personas que sí, que con solamente hacer ejercicios oculares de manera diaria, el problema de la miopía o el astigmatismo puede bajar un poco. Y esos son movimientos donde tú tienes que tener el ojo sin mover la cara, moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo, dar círculos hacia un lado y hacia el otro, por mencionar algunos, ¿ok? Número 6, si el ojo humano fuera una cámara fotográfica, ya saben que ahorita todo el mundo quiere tener el último smartphone con una cámara que tenga la mayor cantidad de megapíxeles. Y según los últimos smartphones, las últimas cámaras que con mayor megapíxeles tenían 26, 27 megapíxeles. Sin embargo, el ojo humano tiene 576 megapíxeles si lo estamos comparando con una cámara. Entonces, imagínate la variedad de colores, tonalidades que es capaz de percibir el ojo humano. Por eso es tan importante que lo cuidemos, pero se debe de cuidar desde que nosotros estamos ya en este mundo. Desde el momento en que se dio a luz a nuestro pequeño, a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestros gemelos, tenemos que empezarlos a cuidar. ¿Por qué? Bueno, el ojo humano es capaz de distinguir nada más, imagínate, da una dimensión, unos 10 millones de colores diferentes. Creo que ni la computadora o la cámara más desarrollada, más actualizada, puede tener esa discriminación de tonalidades. Los recién nacidos no producen lágrimas. Obsérvenlos. Mamitas, observen, recién nacido. Sí hacen el sonido del llanto y hacen los pucheros, pero no tienen lágrimas. ¿Cuándo les aparecen las lágrimas? Bueno, las lágrimas fluyen hasta que alcanzan las 4 semanas aproximadamente, es un mes de vida, y que ya están con nosotros. Y esto es porque obviamente el ambiente requiere que ellos ya tengan también esas lágrimas, o que cuando estemos bostezando nosotros sintamos cómo se nos llena de agüita nuestros ojos. ¿Por qué? Porque necesitan lubricarse. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos nosotros, pero también nuestros niños, que estén conscientes y que estén sumamente bien alimentados. Ahora, es imposible, es una curiosidad, pruébalo en casa. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Se ha tratado de hacer, se han hecho retos y no se puede. Simplemente no se puede. Ahora, nuestros ojos tienen aproximadamente, ¿cómo les podríamos decir? Una cantidad de células que no teníamos pensados. No tantas como las tiene el cerebro, porque en el cerebro tenemos más de 87 billones. Pero en los ojos, cada ojito tiene más o menos 107 millones de células. El total de las células son muy sensibles a la luz. Y esto es importante porque en la noche, cuando queremos descansar, es importante que lo hagamos en un lugar donde estemos completamente a oscuras. ¿Para qué? Para que realmente descanse el ojo y a nivel cerebral también se pueda segregar la sustancia que pone al 100 otra vez todos los órganos internos, incluidos los ojos. El iris del ojo tiene aproximadamente 256 características únicas. No se van a repetir ni de mamá a hijo, ni en gemelos, no. Estas 256 características del iris
le hace el medio de reconocimiento más efectivo cuando estamos hablando de un escaneo de seguridad o reconocimiento personal. Por eso actualmente las compañías donde se maneja información de alto valor en cuestión a seguridad, no solamente personal, sino de un lugar en específico, ya no te escanean la huella digital, ya no es la voz, sino ya es directamente con el iris. Ahora, nosotros también vemos que generalmente en perritos o en gatitos hay algunos que tienen los ojos de diferente color, azul y verde, o dos colores o dos tonalidades diferentes. ¿Esto por qué es o cómo se le llama? Bueno, se le llama heterocromía y es la anomalía del iris, es una anomalía que permite que los ojos sean de diferente color. Inclusive, el ojo que está sano, que es correcta, su coloración debería ser negro. Las tonalidades que vienen posterior es porque no alcanzó a pigmentarse correctamente. Entonces, los ojos de color también son una anomalía. Para nosotros, decimos, wow, tiene los ojos verdes, azules, violetas. Mi hermana, la más chica, cuando nació, tenía los ojos violetas. Entonces, pero esa era una anomalía, esa es una anomalía. Entonces, hay que indagar muy bien cuando estamos viendo a gente de color, por eso son más sensibles, obviamente, a la luz. Ahora, ¿qué importancia tiene la visión en los niños? Bueno, un niño va a ver más o menos, para que nos demos una idea, aproximadamente 24 millones de imágenes a lo largo de su vida. Tú y yo ya tendríamos que llevar un poquito más de la mitad de esa cantidad de imágenes y obviamente esas imágenes van a repercutir en lo que él va a reaccionar, va a recordar, va a tener el mayor uso de lo que nosotros llamamos como la memoria a corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí es importante el cuidado de la salud visual. Ahora, ¿qué otras cosas deberíamos de considerar? Debemos de considerar que el pestañeo promedio nos sirve para limpiar el ojo, al igual que las lágrimas. Y dependiendo del tipo de lágrimas, porque si es una lágrima de risa, lloras y te sirve para hidratar. Pero si son lágrimas con sentimiento, porque estás triste, se murió un familiar, rompiste con la pareja, te enojaste, etcétera, si ese tipo de lágrimas está o tiene otra composición que empieza a colocarte proteínas en el ojo y los que utilizan lente de contacto, es más probable que si no se lo quitan y lo limpian puedan desarrollar una enfermedad en el ojo por el exceso de la concentración de proteínas. Entonces, hay lágrimas buenas, como el sonreír y el producto de una gran carcajada, pero también las que están llenas de sentimiento, si se va acumulando, podemos tener alguna irritación en el ojo o desarrollar algo más complicado. Por eso es importante que tengas el cuidado y el aseo correcto de los ojos. Los ojos también pueden participar en nuestros sueños. Cuando un niño está dormido y está dormido profundamente, tiende a mover los párpados y los ojos sin abrir el párpado. Y entonces quiere decir que está entrando a una etapa profunda del sueño. Entonces nos dan una alerta también de que nuestro niño realmente está empezando a descansar. Los ojos también pueden participar en la cuestión de a veces distinguir la personalidad. Por ejemplo, un solo 4% de la población mundial tiene un iris de color verde. No es la mayoría, acuérdense que es una anomalía. Y las pestañas de nuestros ojos que le ayudan a que la luz del sol no entre directamente y lastime nuestra visión, tienen una vida aproximadamente de 5 meses. Ahora,
Ojo, porque conforme más edad tengamos, me incluyo, o más años ya tengamos cumplidos, las lágrimas son menos. Y entonces, si no tenemos una buena hidratación y alimentación, tenemos que tener hidratantes externos y colocarnos nuestras gotitas para tener un ojo sano. Así que de esta manera estamos empezando nuestro programa de Manabu, porque nunca dejamos de aprender, teniendo en cuenta esas curiosidades de lo que es el cuerpo humano, sobre todo el ojo. ¿Qué va a pasar con los niños? Hay que tener especial cuidado, porque ellos tienden a jugar con muchas cosas, como por ejemplo con los utensilios de cocina, el tenedor, la cuchara, el cuchillo, o con los popotes, o con los lápices, pero hay que decirles que siempre que estén jugando deben de tenerlo fuera del alcance de su cara en general, de la cara en general, y sobre todo de sus ojitos, porque entonces se pueden lastimar. Ya hemos tenido en la escuela nivel primaria niños que desde segundo de primaria, por estar jugando con el lápiz, no calcularlo bien, ellos solitos se han lastimado el ojo o se han clavado la punta del lápiz cerca del ojo, y entonces como la cara tiende a sangrar mucho, bueno, pues es una imagen bastante aparatosa. Ahora, ¿qué características tiene los niños y cómo va ese desarrollo de nuestra niñez a lo largo de la vida? Porque nosotros vemos, sí, el niño nació, pero ¿qué cuidados debo de tener? ¿Qué tanto alcanzan a ver? ¿Qué tanto me distinguen? ¿Solamente es por la voz? Bueno, los primeros meses sí. Acuérdense que el ojo de nuestro niño termina de formarse internamente hasta los 6 años. Entonces, hay que tener cuidado de no estarlos exponiendo ni muy cercano a aparatos electrónicos y a ruidos por el oído y por la visión. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de la capacidad de cómo están viendo nuestros niños. Pero antes de empezar esta parte de qué tanto están avanzando nuestros niños de acuerdo a las edades y el desarrollo, nos vamos a poner en la cabecita que nosotros tenemos que cuidar la salud de los niños y de su visión, sobre todo de agentes externos. Del primero al tercer mes, por ejemplo, los bebés buscan y fijan o siguen con su mirada objetos con amplitud de movimiento ocular dentro de su campo visual. En esta etapa son monoculares. ¿Qué quiere decir? No se ve con los dos ojos a la vez. Ojo, del primero al tercer mes. Sí mueven los ojos, pero ellos tienen la capacidad de solamente empezar a ver con uno. Por eso enfocan cosas grandes con colores vistosos. Del tercero al quinto mes, el bebé puede contemplar su mano a distintas distancias y empieza con el acercamiento, se chupa el dedo, la tiene cerca porque la ve a diferentes distancias y trata de manipular. Juega con la manita y también ya empieza a tener el manipuleo de juguetes que sean de diferentes texturas y que sean grandes. Entonces, esto es muy importante. Del sexto al octavo mes, ya aquí el bebé puede coordinar más su visión con el movimiento de su cara. Ya puede mover la carita junto con la mano en una dirección. También se puede pasar objetos de una mano a otra y seguirlos con la mirada. Y es importante que nosotros le hagamos este tipo de ejercicios para que el niño pueda empezar a tener más movilidad ocular, pero también fortaleza en los músculos de los ojos. Los ojos, entre los 6 y 8 meses, empiezan a trabajar los dos. Ya estamos hablando de una etapa binocular. Ya los podemos ver que fijan sus ojitos los dos juntos
y empiezan a mirar simultáneamente el mismo objeto. Y aquí es donde nosotros podemos ver si nuestro niño permanece con sus ojitos, los dos, hacia un mismo lado o hacia otro, o si todavía tiene problemas para fijar ambos ojos en una misma dirección. Así que, papás, a partir del sexto mes hay que tener cuidado para identificar si nuestro niño tiene algún problema de posición y si se queda en el movimiento monocular o ya pasa al binocular, para que hagan una revisión. Por eso, cuando están pequeños, los bebés requieren visita al pediatra de manera continua, cada mes o cada 15 días. De 6 a 8 meses también, ya el bebé hace ensayos calculando la distancia y mejora los movimientos oculares con el gateo. Es muy importante que el niño gatee, porque esto le va a permitir seguir reforzando y activando la visión binocular. Le favorece la audición biaural con los dos oídos. También favorece el laberinto interno, los nervios oculomotores, el reflejo postular y los músculos del cuello y del tronco. Entonces, que un niño no gatee se le va a ver reflejado también en el proceso de lectoescritura y en algunos casos más complicados, en el manejo y escritura de los números. Cuando cambian, en lugar de ser 823, escriben 832, me cambian los números, disculcalia se llama. Influye también que no tenemos bien trabajada la visión binocular, pero además le faltó madurez. Entonces, estamos hablando de 6 a 8 meses. Ahora, también tenemos del noveno mes al año de edad, todos los objetos con los deditos se empiezan a reconocer. Ya ven el dedito de la mano, ya escuchan a mamá y cuando se acerca mamá se sonríen, identifican a las personas por la estatura, el tono de voz, por el olor, pero también ya le empiezan a reconocer por simplemente la silueta. Comienzan ya a jugar con diferentes instrumentos, objetos, y todo lo quieren alcanzar. También comienzan a buscar los juguetes que se les caen para ellos tratar de agarrarlos. Pero para ellos es un juego. Lo agarran y lo vuelven a tirar o lo patean porque tienen la necesidad de seguir avanzando para poder llegar a ellos. Se considera que también en la retina, a partir del noveno mes de edad, se empieza a alcanzar la madurez del adulto. Ya empiezan ellos, ya del noveno al primer año. Algunos dicen que todavía entre los 6 y 11 meses todavía no tiene la madurez total porque todavía no está totalmente formado. Sin embargo, hay autores y especialistas en oftalmología pediátrica que dicen que hay que cuidar sobre todo entre los 8 meses y el año la sobreexposición a aparatos como de televisión y aparatos electrónicos, ¿ok? Hay que tener cuidado. A partir de los 3 años, antes de que nos vayamos a nuestro corte, nuestro primer corte, el niño puede copiar un círculo. Ojo, a partir de los 3 años. Ustedes pónganlo para que empiecen a ver si tienen alguna objeción sus niños o una dificultad y entonces hay que llevarlos a revisión. Debe ser capaz de copiar un círculo, debe de saber empezar a distinguir colores y si no lo hace, entre un año y tres, ojo, hay que tener revisión. A estas edades, el desarrollo visual de los niños es creciente, ya que las habilidades de lectura y escritura se empiezan a desarrollar. Primero, por imitación de sonido. Después, porque ellos ven letras y si nosotros les decimos qué dicen esas letras juntas, empiezan a asociar el conjunto de letras con la palabra. Y así se desarrolló un método de lectura para niños menores a 5 años. Entonces, el niño empieza a utilizar su visión para leer
y a imitar esos sonidos que está viendo, que está repitiendo, también para escribirlos. Por eso, de ahí que se les recomienda a las mamás que a las cosas les peguen en papel, ¿cómo se llaman? Ventana, silla, mesa, zapato, como se debe de decir, no como nosotros intentamos decirles. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Manabu? Porque nunca dejamos de aprender. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabu Tamení o al 55 3017 5776. ¿Por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. ¿Qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. En tiempo de mujer, un programa creado por y para ti. Lo último en moda, consejos de belleza, salud y los temas que a todas nos interesan. Te espera Dunia Obeso y Adri Aguilar, todos los jueves a las 12 p.m. en México, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Gracias por estar conectados. Permítanme saludar a los que ya están en línea. Gracias a mi hija, Aiko Hayasaka, que ya está conectada. Saludos a mi padre, José Mazaru Hayasaka Kubasoy, ya hoy con su segunda dosis de vacuna, totalmente muy agradecida también. A William Ruales Zambrano, hasta Cali, Colombia, muchas gracias por estar conectado, amigo. A Cecilia Navarrete, muchas gracias. A los que ya están conectados, que están siguiendo el programa, y esperamos que esta información les sirva y además le den compartir para que otros papitos y otras personas también estemos actualizadas en el tema de cómo va avanzando el niño en cuestión de todo lo que es referente a la visión infantil. Nos quedamos de 1 a 3 años, todos los cambios que hay, y vamos a ver de 3 a 6 años. Durante esta época, estos años, se desarrolla completamente toda la visión, que era lo que yo les mencionaba al inicio del programa. Hasta los 6 años es cuando se completa la visión completo, internamente. Ya la percepción del niño, del espacio visual, ya está orientado, tiene ya un esquema de lo que es el cuerpo, ya sabe que es derecha e izquierda, la dirección adelante y atrás, sabe lateralidad, tiene una misma base y el movimiento coordinado, dirigido, organizado, de todo lo que es el campo visual de él. También permite que durante esta etapa, que ya están en etapa preescolar, el niño sea capaz de, al ya tener el ojo desarrollado totalmente, ya pueda entender y asimilar el proceso de inicio, y recalco, inicio
de la lectoescritura. Entonces, sí es importante, maternal, primero, segundo de kinder, bueno, ellos juegan, cantan, bailan, manipulan todo lo que es objeto material concreto que le llamamos, porque tiene cubitos, porque arma, porque ya tiene esa capacidad por su visión y por la edad. ¿Qué pasa cuando ya llega a los 6 años? Bueno, a los 6 años se acaba el desarrollo de las capacidades visuales. Ya tenemos una agudeza visual aumentada. Aproximadamente, ya decimos, el niño ya alcanzó su 100%. Y entonces se ha adquirido la coordinación motriz entre los dos ojos. Ya no es miro hacia dos lados diferentes, sino ya miro, enfoco y puedo observar. Porque no es lo mismo mirar que observar. Pero entonces, al observar, es capaz de distinguir características, colores, hacer descripción, o inclusive imitarlas a través de algún dibujo. Ya tiene una percepción de 3 dimensiones con todos los cuerpos geométricos. Y también el niño, además de tener ya la percepción de 3 dimensiones, la capacidad de enfoque es totalmente diferente porque ya tiene habilidades visuales. Y aquí es donde nosotros podemos permitirle al niño y apoyarle para que siga avanzando. ¿Qué pasa de los 6 a los 12? Tiene lugar la madurez del sistema visual. Primero alcanza su desarrollo a los 6. Y de los 6 a los 12 ya tiene la madurez de este sistema visual. En esta etapa se debe consolidar la visión eficaz, que va a ir ligada con el buen rendimiento escolar. Si nosotros vemos que los niños están, ay, espérame, y fruncen el ceño o hacen muy chiquitos los ojos por tratar de ver, hay que llevarlos a revisión. Lo recomendable es de que los niños vayan a revisión médica cada 6 meses, al igual que la revisión oftalmológica y la dental. Lo ideal sería que fueran cada 3. Ahora, en estos niños de 6 a 12 años, ¿qué vamos a encontrar? Para ellos, la lectura es fundamental. Si mi niño toma su cuaderno y en lugar de tenerlo a una distancia de aproximadamente medio metro, 45 centímetros, está constantemente pegado, es porque no alcanza a ver. O cuando tiene apuntes incompletos. O porque no termina de hacer algo en la escuela. Antes de regañarlo, querido papá, querida mamá, tienes que llevarlo a revisión. Si oftalmológicamente está bien, auditivamente está bien, entonces sí, vamos a ver, por se distrajo, se le acabó el tiempo, otra razón debe de haber. Pero si en la revisión sale algo mal, entonces el problema no es de él. Bueno, sí lo tiene él, pero el que tenga apuntes incompletos o que no haga algo, no es propiamente de él, sino que nosotros tenemos que darle la herramienta para que pueda complementar lo que le haga falta, ya sea con unos anteojos, colocándolo más cerca, que no se desvele, que duerma bien, etcétera. De 6 a 12 años se pueden conseguir que los niños se acostumbren y desarrollen el hábito de la buena lectura si alcanzan a ver bien, a escuchar bien. Durante estos años se debe de pedir, y los maestros lo tenemos, lo conocemos por cuestión psicológica, el desarrollo por estadios, ya dijera Jean Piaget, de que no deben de estar muchas horas haciendo tarea. O sea, la tarea debería de ser para que el niño lo haga en un periodo de 20 minutos y posteriormente tenga oportunidad de hacer deberes en casa, que tenga tiempo de jugar, hacer una siesta, platicar con papá y mamá, jugar con los hermanitos, etcétera, etcétera. Ahora, no son 20 minutos por cada materia, ¿eh? Son, o por cada asignatura.
Los maestros deben de tener coordinación para que, en general, los niños tarden en hacer una tarea de 20, 25 minutos y lo demás lo dediquen a otra cosa. Ahora, si el sistema es muy tradicional, dejan kilos de tarea, toneladas de proyectos y demás, hay que irle dosificando al niño para que él pueda acostumbrarse a estructurarse, a manejar un horario y que no tenga la visión fija más de 20 minutos. Si no me creen, consulten a su médico, consulten a su oftalmólogo, consulten a su pediatra. Cada 20 minutos el niño tiene que hacer una pausa, levantarse, hacer una rutina de baile, jugar a corretearse, tener un juego en familia, tiene que mover su cuerpo y también sus ojos para que no tenga o no tienda a desarrollar la resequedad en los ojos. Entonces, es muy importante conocer este desarrollo de la capacidad visual para facilitar que nuestros hijos puedan saltar, correr, sortear, esquivar objetos, que puedan leer, que puedan entender, que puedan ser partícipes de su grupo, porque si ellos no alcanzan a ver, no alcanzan a escuchar, entonces van a tener problemas de socialización, pero también de aprendizaje. Entonces, por eso es importante la visión infantil. Desde caminar, como subir y bajar escaleras, como montar una bicicleta, o simplemente el pedirles que limpien algo. Si no alcanzan a ver bien, no lo van a hacer correctamente. Y no porque te lleven la contra, sino porque no están con la capacidad al 100 de poder llevarlo a cabo. Ahora, de los 6 a los 12 años, la actividad visual sí se basa en muchos estímulos a diferentes niveles, de acuerdo a las experiencias, el ámbito, el contexto, la familia, etcétera, que le permiten obviamente a nuestros menores ser más eficaces, más eficientes, aumentar su capacidad de desplazamiento en un mismo lugar o a través de un instrumento electrónico. Pero también le permite ser más interactivo y ser más extrovertido, solamente porque tiene buena visión. Si no tiene buena visión, lo vamos a ver porque se va a empezar a retraer, va a querer estar solo, va a querer solamente estar con el celular como parte de él, casi casi se meten en el celular, y ya hay menos interacción con todo lo que le rodea. Entonces, esos son foquitos de alerta o de alarma para nosotros como papás en cuestión de la salud visual. Un niño que ve bien es un niño que interactúa con todo lo que lo rodea y aparte comparte su alegría, ¿ok? Saludo también, gracias a Ivonne Tristán que nos está viendo, que ya está conectado, muchas gracias. Leo López, mi querido Leo, soy tu fans. No se lo pierdan todos los miércoles en punto a las 9 de la mañana en Hablando de Ti con Leo. Tanto mi hija Ico como una servidora, somos sus seguidoras, somos su fan. Excelente ser humano. Kira Hayasaka, saludos hasta Canadá. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. Denle en compartir porque esta información es de valor no solamente para ti, sino para muchos de los papitos que estamos nosotros en esta ocasión. Ahora, ya vimos todas las cualidades que tiene el ojo. Bueno, no vimos todas, pero vimos 20 puntos o 20, ¿sabías qué? Importantísimos del ojo. Ya vimos cómo se va desarrollando mes a mes las etapas primordiales de nuestros niños y sus ojos, todo el desarrollo visual. Me van a decir, ay, que sí, está bien bonito. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo para hacer que mi hijo cuide y yo también cuide mi salud visual? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, vamos a ver algunos consejos prácticos porque se nos está yendo el tiempo como agua. Y entonces, nosotros vamos a ver, número uno, y es algo muy importante, mantener una alimentación sana. ¿Qué es mantener una alimentación sana? Ácidos grasos,
omega 3, luteína, zinc, vitamina C, vitamina E, van a ayudar a que el ojito de nuestros hijos eviten o prevengan problemas de visión. Inclusive para ti, para mí, si tenemos estos elementos que acabo de mencionar, vamos a tener menos problemas relacionados con la visión, aunque tengamos o seamos muchos mayores de edad. Entonces, hay que tener cuidado con esto. También, si nosotros tenemos los elementos que acabo de mencionar, ácidos grasos, omega 3, luteína, zinc, vitamina C, vitamina E, vamos a evitar una degeneración macular y también el desarrollo de cataratas. Así que imagínense la importancia de tener una buena alimentación. ¿Dónde vamos a obtener la luteína, el zinc, lo que acabo de mencionar? Bueno, ahí les da. Anote. Verduras de hoja verde como espinaca, lechuga y col rizada. Salmón, atún y otros pescados grasos. No podemos comprar salmón y atún, yo lo entiendo, ok, nos vamos, más básico. Huevo, nueces, frijoles y podemos consumir también lentejas, garbanzos. Frutas. Naranja, mandarina, toronja, cítricos, también podemos consumirlos, ya sea en forma de jugo, pero el jugo acuérdense que en cuanto se esté exprimiendo se tiene que estar consumiendo, ¿ok? Ahora, una dieta balanceada también nos va a ayudar a mantener un peso saludable y esto va a reducir la disposición a el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y problemas visuales. Número 2, higiene adecuada. Segunda recomendación, la higiene es importante en todos los ámbitos, pero sobre todo en los ojos. Quienes usan lentes de contacto se deben de quitar los lentes de contacto. La recomendación es que cada 8 horas una limpiecita, así una lavadita al ojo, al lente de contacto, no dormirse con ellos para evitar infecciones oculares. También es importante lavar la cara y limpiar alrededor de los ojos, esa zona, porque a veces la lavamos, pero no limpiamos en la zona donde se nos hacen las ojeras o en lo que son los párpados. También hay que decirle a los niños que hay que evitar tocar dentro del ojo. Y yo sé que a veces da comezón, pero al frotarlos hay que evitar el roce con las uñas y también hay que tener las manos muy bien lavadas y que el frote sea lo más suave posible para que evitemos tener problemas o desarrollemos algún problema ocular por un frotamiento muy fuerte. Hasta eso, ¿ok? Número 3, tenemos que evitar tener contacto, ojo, papás, con el humo del cigarro. Si tú no eres fumador, felicidades, qué padre. Podemos continuar evitando el cigarro porque evitar fumar es una excelente medicina para proteger los ojos. Sin embargo, en aquellas familias donde se acostumbra a fumar, se les debe de recordar que este hábito les va a dar una propensión muy alta al fumador y a la familia de los fumadores a sufrir cataratas, daño en el nervio óptico y degeneración macular, entre muchos otros. Pero es donde más rápido lo pueden notar porque entonces tienen más problemas visuales. Ahora, la mejor recomendación sería para un fumador es disminuir el consumo de cigarro, no hacerlo frente a los hijos, hacerlo en un lugar abierto y donde no le llegue tanto a los ojos del mismo fumador el humo, y mucho menos a los menores. No les quiero contar a los bebés, ¿verdad? Entonces, estas recomendaciones, ustedes lo pueden consultar no solamente con su oftalmólogo. En las clínicas, por ejemplo, de la ceguera o de la luz, o aquellas fundaciones que están dedicadas a apoyar a personas de escasos recursos con problemas de los ojos, es lo primero que te recomiendan.
no fumar. ¿Por qué? Porque vas directamente al daño ocular. Ahora, yo sé que hay personas que acostumbran a usar lentes para sol o contra el sol por cuestiones de estética o porque están muy a la moda. Sin embargo, como una de las recomendaciones principales para el cuidado de los ojos está el uso de lentes adecuados para protegernos de los rayos ultravioletas del sol. Entonces, ya no es vanidad, ya es una necesidad. Entonces, demasiada exposición a los rayos ultravioletas aumenta la probabilidad de cataratas, degeneración macular y también a tener mala visión, porque se refleja el piso, alguna superficie, como por ejemplo la nieve. Entonces, hay que tener cuidado. Con los niños, también es importante decirle que no jueguen a ver o a intentar ver el sol, porque el daño es irreparable directamente en el ojo del menor, de nuestro chiquito. También hay que acostumbrarlos a ellos a utilizar lentes de sol, además del bloqueador, lentes para sol, de aquellos que parecen que son antifaces, que nos cubren no solamente los ojos, sino los laterales, para que la protección de los rayos UVA o de los UV, que son ultravioletas, o UVB, cualquiera de estos que puedan llegar por los laterales y por el frente, también sean protegidos. Entonces, los lentes para sol no solamente son para los adultos, también deben de ser para los menores, sobre todo si estamos nosotros en lugares donde hay mucho sol, como por ejemplo una playita, ¿no? Entonces, hay que evitar estar exponiéndolos a las horas donde la luz solar está en todo su apogeo, que es aproximadamente entre 11:30 de la mañana a las 3 de la tarde, para protección de la piel y de los ojos, ¿ok? Entonces, esto sí es muy, muy importante. También es importante que si van a ellos a realizar algún experimento escolar, van a salir a jugar a un campo, van a tener una excursión, porque están en algún club, etcétera, es importante que les digamos que tengan unas gafas. Entre los adolescentes están muy de moda ahorita el usar los lentes como redonditos y para todo lo que entra no tienen aumento. Está bien, mientras no tengan aumento. Tampoco es recomendable que ellos compren, es que tengo vista cansada porque me desvelé anoche, y se acostumbran a usar lentes sin una supervisión de su oftalmólogo o una supervisión médica. No es usar lentes por usar, porque entonces en lugar de ayudarse, se perjudica. Entonces, si nosotros tenemos también en casa sustancias para limpiar la casa que pueden ser dañinas, amoníaco, cloro, etcétera, mamás, personas que nos ayudan a hacer el aseo en casa, de preferencia hay que usar lentes de protección de nuestros ojos, al igual que los guantes, cuando se abren los recipientes con este tipo de productos. ¿Por qué? Porque podemos evitar una salpicadura. Otro punto importante es disminuir el uso de las pantallas en general. ¿Por qué? Porque mirar fijamente las pantallas de una computadora, de un teléfono, de una tableta, por demasiado tiempo puede causar lo siguiente: sensación de cansancio de la vista, visión borrosa, dificultad para enfocar a la distancia, ojos secos, dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda y dolor de hombros. Nada más. Entonces, hay que poner horarios para que nuestros hijos estén interactuando con este tipo de dispositivos, y también horarios para que mamá y papá, o sea, nosotros los adultos, pongamos el ejemplo. Sí podemos estar trabajando en home office, hacer nuestras pausas, corretearnos un ratito, tener 5 minutos de snack con ellos, contar un chiste y regresar, pero ir haciendo esas pausas, sobre todo con los más pequeños. Algo muy importante y otra de las recomendaciones
es dormir. ¿Por qué? Dormir poco hace que los ojos se malgasten y que no se puedan recuperar del desgaste diario. Los que estamos a veces estudiando algún posgrado, obviamente llega a cierta edad donde decimos, ya no aguanto y me quedo hasta dormir en la silla, ¿no? Pero es importante que establezcamos horarios. Entre más organizados estemos, es mejor, y hay que cumplir nuestros horarios mínimos de sueño, y más en los niños. Un niño que duerme mal va a tener más problemas de visión y va a ser más incontrolable o va a ser menos paciente. Durante la noche se produce una regeneración de las células que reviste la cara anterior del ojo. Así que intentemos, me incluyo, dormir nuestras 8 horas diarias. Y en el caso de los menores, dependiendo de la edad, son entre 8 y 10. ¿Ok? Y bueno, número 9, es importantísimo visitar al oftalmólogo con regularidad. Los exámenes de vista por parte de la Secretaría de Educación Pública se recomiendan cada 6 meses, pero se recomienda asistir a esta consulta si ya no es posible cada 6 meses, cada año, pero por las condiciones por las que nos estamos desenvolviendo ahorita a través de esta pandemia, lo ideal es que fuéramos cada 3 meses. Y en esa consulta con el oftalmólogo, obviamente, tenemos que ver si no hay afección, si no se, hay una enfermedad, una irritación, si no hay un golpe, etcétera, o algo que le puede estar causando algún estrago a nuestro hijo. Y bueno, ojo, porque vamos a terminar ya casi, con la siguiente frase. Dice, como la vista es al cuerpo, la razón es al espíritu. Nuestros ojos no solamente dan a conocer nuestra sinceridad, nuestro tipo de alma o forma de ser o el tipo de persona que somos. Nuestros ojos nos permiten conocer no solamente la cuestión académica, nos permiten conocer nuestro entorno y las personas con las cuales nosotros convivimos. Y bueno, no me queda más que decirles que muchas gracias por su atención, gracias por estar convocado en punto de las 3 de la tarde, gracias a cabina, gracias a nuestro productor y director general, Jorge Escamilla H. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Le agradecemos también a Diego, que estuvo en cabina, por su compañía y por todo el apoyo que nos da vía remota. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. ¡Hurra! Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimasu. Muchas gracias. Mada konose kai wa.